Hoy voy a ser hija de ustedes dos. El resultado. A ver, yo quiero con esta. ¿Por qué me hicieron esto? ¿Qué les pasa? Hola, pancitos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. Como ustedes lo han pedido demasiado, hoy los vamos a complacer aquí en mi canal. Hoy voy a ser hija de ustedes. Cada día crece más y cada día es más traviesa. Y casi ya está de tu tamaño. Y casi ya está de mi tamaño. Entonces va a estar 24 horas siendo los dos sus papás. Va a volver a ser un gran reto para nosotros. Voy a aceptar este reto y sé que vamos a tener que sufrir mucho el día de hoy, Mau y yo. Sí. Pero solo si... Sí. Llegamos a este video a 50,000 likes para que Danielita ahora nos venguemos y pase 24 horas siendo nuestra mamá, pero de nosotros, bebés. Nos vamos a convertir 24 horas en bebés y ella va a tener que cuidarnos siendo bebés. ¡Sí! Oye, Carla, como a ti y a Max los voy a tener que entrenar para su nuevo bebé, hoy me vas a tener que peinar, vestir y todas las cosas que harías con tu hijo o hija. ¡Ay, no, Daniela! ¿Por qué? Bueno, está bien. Es algo que voy a tener que empezar a hacer todos los días y empezar a aprender este tipo de rutinas. Y Danielita, ustedes saben que yo la amo con todo mi corazón como si fuera mi hija. Entonces, ok, voy a ir entonces a preparar tu ropa y lo que te voy a tener que peinar, porque esto no. Te voy a hacer unas colitas que sé que no te gusta que te estén peinando el cabello y te voy a juntar moñitos y muchas cositas. Ahorita a ver qué se me ocurre por este calorón. Así que pues vamos por su ropa. Danielita tiene en todos estos cajones su ropa. Tenemos que buscarle calzoncillo, pantalón, playera, calcetines y absolutamente todo. Carla, a ver si encuentras ahí ropa. O sea, sí vas a encontrar, pero a ver si encuentras lo que buscas, porque tengo mis calzones. Porque tengo mis cajones. Muy desordenado, ya miré. Ya miré todo lo que tienes aquí, pero observa. Acabo de encontrar un calzoncillo volador. Que este te lo voy a dar. Pues vamos a tener que ponerle una calceta de uno y otra calceta de otro color, porque Daniela, seguramente conociéndola, no tiene para ese calceta. Así me gusta. No, o sea, vean esto. Observen cómo tiene todo el desorden. O sea, otra calceta, pero tampoco es el par. O sea, pijamas, algo de Navidad que ahorita no se usa, otra cosa de calor. Dios santo, los niños son un desastre. Ay, miren, para que esté combinada el día de hoy conmigo, vamos a ponerle este con esta, para que esté combinada. Y por si al rato le da frío, nos llevamos una chamarrita, porque siempre los niños debemos cuidarnos del frío y llevarnos la chamarrita. Ay, mi amor, lo que te espera y lo que me espera más bien a mí, tener que estar haciendo esto. Y más cosas cuando... ¡Ay, no! Vamos a cambiar a Danielita y ahorita regresamos. Llegó el momento de peinar a esta preciosa, hermosa, para que quede bien bonita. Y hoy sé que me voy a rifar como toda una mamá en hacerle un peinado. Observen, con estos moñitos de panquecitos y estos moñitos de ella. Ella es Danielita. Así que tengo que hacerle un peinado bien bonito donde estos moñitos le queden perfectos en su cabellito. Vamos a empezar a humedecerle todo el cabello. Tengo el cabello muy enredado y si tienes una hija vas a tener que lidiar de seguro con ella. Ay, no me digas eso. Ay, no. ¿Por qué lo tienes tan enredado, Daniela? Además, Daniela tiene demasiado cabello. Tienes una hija muy inquieta y se empieza a mover así. Ay, no, espérate. Ya sé. Yo
creo que lo que se me ocurriría es darle, si es muy pequeñita, le puedo dar su chupón, su mamila, y si no, le doy algún dulce para que mientras ella esté calmada chupando una paleta en lo que yo la pedí. Muy buena, ¿té? Sí, ¿verdad? Sí. Mira, de las paletas que te gustan, ¡eso! Así se me quedó bien. ¡Qué perfecto! ¿Así? ¡Ay, tiene rosita! ¡Y tiene brillos! ¡Qué emoción! ¡Me encanta! Se mueve un buen Daniela con la paleta. ¡Ay, qué bonito! ¡Observen el baño! ¡Listo! Ya quedaste, mi amor, con tu peinado, tus colitas y tus moñitos. ¡Ah, espera! Te voy a poner tu collarcito. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Ay, no! Creo que estas no deben de hacerlo. Y su pulserita. ¡Mau! ¡Ayúdame en esto! ¡No puedo con las uñas! ¡Ven acá! Ahora voy a mi bebé. ¡Quiero ver cómo quedé, mamá! ¡Ay, me quedó bien bonita! ¿Te gustó? ¡Gracias! ¡Sí! ¡Ay, qué hermosa! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Oye, que te gustó. Carla, mi mamá siempre que me peina me da su bolsa con maquillajes para que me maquille. ¿Qué traes en tu bolsa? Pues sí traigo maquillajes porque siempre me tengo que retocar, pero creo que es todo tuyo, mi amor. Ahora te toca el maquillaje. ¡Chao! Un buen papá debe de saber maquillar a su hija. Danielita, a ver, levanta tu carita. Seguro va aquí. Vamos a darte un contorno para que te veas más fina. ¿Sabes qué es eso, padre Pisa? No, pero yo he escuchado que lo dicen. Yo creo que vamos a ponerte un poco de bilé. El labio de arriba, como lo tienes un poco muy delgado, te lo voy a agrandar un poco con una técnica que yo vi. Que es una técnica francesa. No, no te muevas, no te muevas. Vamos a ponerle esta toque de sombra. Cierra los ojos, cierra los ojos. No los muevas, no los arrugues. ¿Qué haces? Yo he visto que es la última tendencia entre las niñas. Vamos a hacerte la ceja, es mi especialidad la ceja. Espera, no te muevas, no te muevas, no te muevas. Estamos haciendo una técnica que es francesa, italiana y un poco de mexicana. Daniela, ve el resultado. ¿Qué es eso? ¿Qué, no te gustó? ¿Qué me hiciste a la cara? Hija, pero no llenas los sentimientos de papá. Te ves más bonita. Resalté todas tus facciones. Te hice falta. ¡Mira! ¡No, Daniela! ¡Mi amor! ¿Qué pasó? ¡Amor! ¡Quedó bien bonita! ¡No, amor! ¿Por qué le hiciste eso a Daniela? Se suponía que le vas a poner bonita para que pudiéramos salir hoy a llevarla a todos los lugares. Pero se ve bonita. ¡Ay, no! ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes creen que el maquillaje me quedó chido? Califíquenme en los comentarios del 1 al 10 qué calificación me dan. Yo creo que si tenemos una niña, voy a poder maquillarla yo. ¡No, no! No. Definitivamente no, mi amor. Creo que tengo que repararle el maquillaje a Daniela porque no vamos a poder salir así. ¡Ven, ya se echó a correr, Dani! ¡Ven! Voy a mandar los saluditos a las personas que ya hicieron la dinámica de mi canal, que ya están suscritos con la campanita de notificaciones activa, que le dieron like a este video, se aseguraron de tomar captura de pantalla y me la mandaron por un mensaje a mi Instagram. Que no se les olvide seguirme por allá y darle like a mis últimos tres fotitos. Y así de fácil se van a ganar un saludito en alguno de mis próximos videos. Ahí te espero. Saludito para Kendry Ceballos. ¡Mua! Saludito para la hermosa Briana Alejandra. ¡Mua! Saludito para María Pía. ¡Mua! Saludito para Salma. ¡Mua! Ay, me costó mucho desmaquillarme el maquillaje que me hizo Mau. Le quedó muy mal. Perdóname. Yo quería que te quedara bonito el maquillaje. Voy a tener que practicar más seguido. Ay, mi amor, lo hiciste muy feo. Tienes que practicar demasiado. Ten cuidado, crack. O eso me lo vas a tener que dejar a mí. ¿Pero qué crees, Danielita? Por esto que Mau te hizo, podéis conocer al peor ser humano de la historia. Es decir, yo. Te tenemos una sorpresa. Y creo que hoy vamos a ser los papás más consentidores del mundo por la sorpresa que te vamos a dar. Yo sé que te va a encantar porque sabemos perfectamente las cosas que te gustan. Eso tiene sentido para mí. ¿Estás lista para que veas lo que te regalamos? Sí. Esa idea fue mía porque sé que te gustan mucho los animales. Ya te di una pista. Encuentro esto misterioso. Muy misterioso. Tiene que ver con eso, entonces tápate los ojitos para que te podamos dar la sorpresa. ¿Lista? A la de tres vas a abrir los ojos, ¿ok? ¿Lista, mi amor? Venga, una, dos, tres. ¡Wow! Es como un parque acuático chiquito. Es un parque acuático. No,
flotan y avientan agua y tiene una cascada. Como yo soy el papá y el súper bueno para armar cosas, voy a ir a armarlo y ahorita les aviso cuando ya esté, ¿ok? ¡Sí! Mamá Carla, traje todas estas cosas para que mientras mi papá Mau está armando el parque acuático para mis tortugas, les hagamos unos trajecitos bien bonitos y les pongamos brillitos y muchas cosas. ¿A las tortugas? Sí. ¿A estas hermosas tortugas? Trajiste estos pompones, trajiste un buen de telas para que les podamos hacer. ¿Una de ellas es niña? Sí, otra es niño. Vamos a poderles armar un disfraz para la niña tortuga y para el niño tortuga, mi amor. Se me está ocurriendo que al niño le hagamos una capa. Y a la niña, ¿qué te parece si le hacemos una palita? Sí. ¿Te parece? Hermosa. Y yo ya tengo la capita de Crypto. Tuvimos que cosérsela para que se la podamos, obviamente, amarrar a las tortuguitas. Pues manos a la obra con decorarlas. Ay, ya le quiero poner la faldita. Ay, ya sé. Vean cómo se ven. Oigan, qué bueno que ya acabaron porque ya está listo allá. Ya armé el parque acuático de las tortugas. ¿Ya está listo? Sí. ¡Wow! Entonces hay que alocarnos. Hay que ponerle sus disfraces a cada una de las tortuguitas con su gorrito para llevárnoslas al parque acuático, sí, y jugar con pero ellas. Pero también otra vez morder los dedos. Danielita, ¿estás lista para ver el parque acuático para tus tortugas que te compramos? Sí. Y a traerlas para que juguemos con ellas. ¡Ay, ya con tu palita! ¡Rata contra tortuga! ¡Yo te voy a atacar! ¡Miren! ¡Ya se quitó la falda! Ay. ¡Ya no se quiere poner la falda! ¿Sí les gustó a tus tortuguitas este nuevo juego, eh? ¡Velas! ¿Y a ti también te gustó? ¡Sí, me encantó! ¡Ay, qué bien! ¡Qué bueno, mi amor! Vas a poder jugar con tus tortugas todo el tiempo que quieras en tu parque acuático. Esperen, dejen su like si quieren que metamos más animales acuáticos a esta pecera de animales. ¡Sí, sí! ¡Podemos meter muchos porque caben varios! ¡Tenemos unos mini cocodrilos! ¡Sí, es cierto! Pues se pueden llevar todas las tortugas. ¡Pirañas! ¡Pirañas! ¡Oh, my God! ¡Como unas pirañas aquí! Pero dejen su like si quieren que metamos más animalitos. Oye, Mau, ¿qué tal si me llevas a la pista de patinaje a patinar? Eso se me hace una buena idea. La verdad, a mí se me gusta patinar mucho. Y como hoy somos tus papás, te tenemos que sacar a divertirte. Mau es profesional patinando y te puede llevar. Ya si te caes, pues él te recoge. Ya valió. Vamos, entonces echas porras. ¡Ya les echo porras! Porque yo con el bebito no puedo subir unos patines a patinar. Pero de afuera les hacemos así. ¡Vamos! Daniela, pues vamos a ver qué tal nos sale el día de hoy la patina. ¿Estás lista? Sí. Agárrame de la mano. Y vamos a ir para allá, ¿lista? Sí. A ver, vamos. Despacito, a ver. ¡Ay, es una buena! A ver, yo quiero hacerlo. A ver, vamos. Vamos a ver, Daniela. Y te salió súper bien, Daniela, chúcalas. Oye, Daniela, ya estás lista porque ya agarraste muy buena práctica. Entonces, yo creo que hay que ver quién da la vuelta más rápido de los dos, ¿no? Tú primero, ¿ok? Vamos a dar una vuelta. Una, dos, tres. ¡Corre, Daniela! Le voy a dar ventaja porque un buen papá siempre tiene que dejar a sus hijos ganar. Así que voy a ir atrás de ella, vamos.
tan rápido, Rodolfo! Rápidos y Furiosos, un maratón. No, hay que ver una de princesas, ¿sí? Sí, una de princesas, la Sirenita. Bueno, vemos la Sirenita y luego Rápido y Furioso. Para hacer Noche de Pelis y la Pijamada, está bien. Seguramente vamos a tener que ver tres películas hasta que esta chamaca se quede dormida, ¿verdad? Oye, ¿qué tal si vemos una película de terror después? ¡Sí! ¡A mí me gusta la película de terror! ¡Listo! A ver, mi amor, ¿cuál de esas de niños quieres ver entonces? Pues la de Rápido y Furioso. Danielita, mi amor. Ah, pero es que dijo mi amor. Yo soy tu amor. Ella es mi amor, el día de hoy es mi chiquita. Mejor la de la Sirenita. ¿La Sirenita? A ver, no te duermas, amor, ¿eh? No te vayas a dormir. Estuvo bien bonita la peli. ¿Y ahora cuál vemos, mamá? No sé, ¿cuál te parece, amor? ¿Cuál vemos? Dormido. Oye, mamá, hay que hacerle una travesura como él me la hizo. Hay que pintarle las cejas de Frida Kahlo. Y hay que ponerle aquí, me eché un pedo. Sí, aquí, así en la cara. Sí, sí, sí. Tú ve por el plumón y yo prendo la luz para que podamos pintarlo, ¿va? ¡Va, va, va! Daniela, ya tengo el plumón. ¿Tú qué traes? Yo traje el delineado. Ok, despacio, no lo vayas a despertar, ¿eh? Está buena la película, está bien. Está buena. Ya terminó, queríamos preguntarte qué cuál otra querías ver, amor. Ay, sí, la que quiera. Sí, sí. Pero no te quedes dormido. Ve, échate agua al baño para que te puedas ver la película con nosotros, amor. Sí, ¿por qué quedaste que ibas a pasar 24 horas con nosotras? Vete a echar agua. Yo no aguanto, tengo mucho sueño. Pero con el agua te vas a refrescar y vas a sentir como que despiertas. Corre, mi amor, aquí te esperamos. Compramos más papas, que podamos comer. ¡Carla! ¡Daniela! ¡Se pasaron! ¿Por qué me hicieron esto? ¿Qué les pasa? ¡No! ¡Nadie te hizo esto! ¡Así despertaste tú! ¡Me voy a vengar, eh! ¡No! Quack.